nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Estos acontecimientos tienen, en este mismo momento en que nos estamos comunicando con ustedes, un dramático proceso en lo que parecía una difícil situación y a la que, sin embargo, se le ha dado otra vuelta de tuerca. Me refiero a la situación del país más poblado del mundo árabe, Egipto. Egipto en este momento no puede ser, por parte de Washington, declarado en golpe de Estado. Es un tecnicismo hipócrita. ¿Por qué? Porque si Obama habla de golpe de Estado, habla de todo menos de golpe de Estado en Egipto, pero si él declara que es un golpe de Estado, entonces no podrían seguir enviándole la segunda ayuda militar del mundo después de la de Israel. Y esto viene de los acuerdos de Camp David del 81. Algunos dicen conservadoramente que recibe 1.300, 1.600, 1.800 millones de dólares cada año, pero sancionar a Egipto con ese dinero significa sancionarse a sí mismo, porque Egipto, que recibe, reitero, la segunda ayuda militar más grande del mundo después de Israel, nadie sabe cuánto recibe Israel, pero hay cifras teóricas, ¿no? Egipto, si le dice Obama esto es un golpe de Estado, técnicamente debería suspender la ayuda. Y eso es un boomerang, porque la ayuda hace que Egipto dependa de Estados Unidos en toda su estructura tecnológico-militar. Pero además Washington le dice qué debe comprar, a quién se lo debe comprar, y por supuesto el dinero se lo traga el aparato tecnológico-militar-industrial, como lo definió el recordado general Eisenhower. Y entonces, quitarle la ayuda militar a Egipto sería darse un tiro en un pie en su propia economía. Por lo demás, los contratos a largo plazo tienen súper bien definidas cláusulas de penalización si no lo cumples. Así que estamos atrapados en la hipocresía del aparato tecnológico militar industrial y su eterna sed de dólares. General Eisenhower, Dixit, fue el primero que se atrevió a hablar de eso. Veamos qué está pasando en Egipto y díganme ustedes si es o no un golpe militar o qué pasa con los acontecimientos en pleno desarrollo. Las plazas que han tomado ahora el carácter de Asamblea Popular Nacional, permanentemente en estado de efervescencia, son un aspecto de la situación. Pero el otro, que tiene que ver con los acontecimientos que sí se mueven, que están en pleno desarrollo, es el referido a dónde va esta masa crítica en el pueblo y a dónde va, quién la canaliza. Esto, desde luego, tiene su sensación. ¿Podemos rodar esto, señor director? Estoy esperando movimiento. En este sentido, lo de las plazas tiene sus lecturas, pero lo que ustedes pueden ver aquí tiene muchas, muchas facetas. Y han vuelto a la represión más descarada. Muertos que llegan a un nivel insostenible. Los partidarios de Mursi sienten que le han robado a su candidato, y los hermanos musulmanes, que en la época de Gamal Abdel Nasser, luego de 3 décadas de estado de sitio, eran innombrables, ahora tienen un protagonismo insospechado. Obama sí ha cancelado los ejercicios militares combinados, no conjuntos, como dicen las agencias. Eso está mal interpretado, el término militar. Y dice que la cooperación tradicional no puede perdurar como siempre cuando hay civiles que han sido asesinados en las calles y los derechos humanos retroceden. Pero ahí retrocedió él. No dijo, esto es un golpe de Estado. La gente dice, el pueblo quiere ejecutar al asesino. Eso es lo que decía una de las pancartas, ¿no? Y llevaban una especie de féretro vacío. El Cairo ha sido el escenario de verdaderas masacres. Y sobre este particular, la mezquita del Imán en Nasser City es uno de los lugares donde se acumulaba la gente. Lo que la gente no acepta es que cuando van desesperadamente a identificar a sus deudos,
a sus muertos por parte de los deudos, el resultado es que les dicen, firme aquí un documento diciendo que se suicidó o que murió de causas naturales o accidentales, aunque tengan unos tremendos agujeros de bala, ¿no? El hecho es que ha habido incluso, no solo la lista de muertos, sino que parece gente que parece que la hubieran quemado. Y trabajar en esto supone enfrentar las nuevas concentraciones y choques en Egipto ante la indignación social. Hay no menos de 3.717 heridos. Y los hermanos musulmanes llamaron hoy a sus seguidores a participar en los funerales de algunos de los fallecidos ayer en la mezquita de Al-Imán. Algunas mezquitas tuvieron que ser transformadas en morgue y les ponen bolsas de hielo para tratar de mantenerlos de alguna manera en el calor imperante. Esto ocurrió, por ejemplo, en el barrio Cairota de Nasser City, mientras que en la ciudad de Alejandría estallaban nuevos choques. El portavoz de la hermandad, Gehak Haddad, pidió a través de su cuenta personal de Twitter, o como dicen los pintillanques de Twitter, que acudan a dicha mezquita para el rezo musulmán del Asr, con el fin de honrar a los mártires de las últimas 24 horas. Ya en la víspera habían muerto 525 personas y 3.717 resultaron heridas de diferente gravedad, según la última cifra más o menos actualizada, pero que crece a cada rato, entregada por el Ministerio de Sanidad. Este es el ambiente posterior a la masacre. La mezquita Al-Imán, cercana a la plaza Rabah, a la Dabuya, donde se encontraba el campamento principal de los islamistas desmantelado, se convirtió en una morgue improvisada, como pueden constatar. ¿Por qué? ¿Por qué intentan darnos un reporte diciendo que se suicidaron o que murieron de muerte natural? ¿Por qué, si no firmamos un papel que diga esa mentira, no nos entregan los cadáveres de nuestros seres queridos? ¿Qué hizo él? Era alguien que protestaba pacíficamente. ¿Qué crimen cometió? En todas partes los cadáveres están así, en el piso, y no se nos autoriza a enterrarlos. Algunos oficiales dicen que, si quieren, tenemos que firmar esos documentos falsos. Bueno, de acuerdo a la ley islámica, los muertos tienen que ser enterrados en las próximas 24 horas, y no más allá, del momento en que perecieron. Y esto es tan dramático que en las propias mezquitas se han organizado este tipo de morgue donde los cadáveres están cubiertos y con bolsas de hielo para poder mantenerlos. Pero las autoridades insisten en que hay que firmar un documento diciendo que murieron de causas naturales o se suicidaron. Los partidarios de Mursi siguen absolutamente indignados. Las calles no tienen diferente aspecto y hay una tensión en el ambiente que en algún lado no ha reventado todavía por la diferencia de la capacidad de respuesta del armamento de la policía y las fuerzas del ejército. Los cuerpos envueltos en sábanas blancas se les trata, vean, todos disparos, y de un calibre apreciable. ¿Qué hicieron? ¿Por qué esto? Díganos qué hicieron para matarlos de esta manera. La Alianza por la Defensa de la Legitimidad, que incluye a los hermanos musulmanes, insistió ayer en que su resistencia es pacífica e hizo un nuevo llamamiento a continuar con las vigilias y protestas en todo el país. En tanto, los que pueden rescatar el cuerpo de alguno de sus familiares o seres queridos tienen que apurarse para cumplir con el mandato musulmán de enterrarlos antes de las 24 horas. Diversos grupos asaltaron e incendiaron hoy la sede de la gobernación de Giza, una de las tres provincias que abarca el Cairo, informaron fuentes de la seguridad egipcia. La
Los familiares de muertos en Egipto enfrentan caos y frustración en las morgues improvisadas. Morgue improvisada en la mezquita de El Eimán, en El Cairo. Cientos de egipcios se agolpan y se empujan en el agobiante calor en la principal morgue del Cairo. Todo lo que querían era obtener el permiso oficial para encerrar a sus muertos. El caos es la palabra y reinaba donde las fuerzas de seguridad han matado a cientos. Reunión de gabinete de emergencia. El primer ministro interino Hassan el-Bebagli, el ministro del Interior Mohamed Ibrahim y el jefe del Ejército y Ministerio de la Defensa Abdel Fattah al-Sisi, todos juntos. Pero al-Sisi es uno de los miles de generales que se han entrenado y se han formado en las academias militares de los Estados Unidos, porque además de darle esos créditos para armas, se comprometen a formar por miles a sus oficiales y futuros líderes en las escuelas y las academias militares de Estados Unidos. Resultado, ahí tienen un golpista al Sisi formado en los Estados Unidos. Pero oficialmente esto no es un golpe. Estados Unidos no puede declararlo golpe, porque tendría que cortarle los suministros anuales que ya están comprometidos con su propia industria militar. Es decir, perdería a Estados Unidos económicamente. Pero lo que sí hicieron fue suspender las maniobras combinadas. Aquí tienen al Sisi, es un brillante oficial, pero es un hombre formado en las academias de Estados Unidos. El Ministerio Egipcio del Interior afirmó que dio instrucciones a sus fuerzas para que utilicen munición real de ahora en adelante para afrontar cualquier ataque contra las instituciones gubernamentales y los efectivos del orden. En un comunicado, el ministerio apuntó que tomó la decisión a la luz de los ataques terroristas de la hermandad musulmana contra instituciones armadas y la policía. En tiempos mejores, Mohamed al-Baradei, como lo vemos aquí, en julio 14 del 2013, el día de la independencia de Francia, de la Revolución Francesa, era presidente interino, premio Nobel de la Paz, co-líder del Frente Nacional de Salvación. Este hombre dijo: no, no puedo ser cómplice de esta situación. Ahora renuncia al vicepresidente por la represión en Egipto. Hay salidas pacíficas para el país. Era complicado para mí seguir adelante cuando se están tomando decisiones con las que no estoy conforme, afirmó en referencia a la represión para poner fin al plantón que desde el mes pasado mantenían seguidores de Morsi. Este era el momento en que juraba su cargo de vicepresidente y era un mascarón de proa aceptable. El ex jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica condenó las acciones lanzadas en las últimas horas por las autoridades. Mientras tanto, en Turquía, fuerte llamamiento desde Ankara, urgente sesión del Consejo de Seguridad, es lo que pide Tayyip Erdogan, primer ministro turco. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe reunirse urgentemente. Todo el mundo debe tomar los pasos necesarios para que esta medida sea tomada. Y esto porque tienen una responsabilidad histórica. Ha demiyor. Eğer demezlerse tarihi bir sorumluluk süreci başlar. Y luego dijo: estoy llamando a los países occidentales. Ustedes se han quedado callados en Palestina, se han quedado callados en Gaza, se han quedado callados en Siria. 100.000 personas perdieron la vida y todavía siguen callados. 400.000 personas están buscando refugio en Turquía y todavía están callados. ¿Y ahora van a seguir callados en Egipto? ¿Cómo se puede hablar de democracia, libertad, valores globales y derechos humanos? Türkiye'de bugün 400.000'i aşkın sığınmacı var. Hala susuyorsunuz. Mısır'da sustunuz. Aquellos que permanecen en silencio frente a esta masacre son tan culpables como quienes la llevaron a cabo. El Consejo de Seguridad tiene que reunirse urgentemente. Esa gente, los egipcios, ganarán antes o después su lucha por la democracia. Occidente tiene que comprender esto si quiere aprobar su examen de democracia, dijo Erdogan en esta contundente declaración. Washington dejó pasar el tiro por las razones que les acabo de explicar.
Y por supuesto, en Escocia, el primer ministro británico David Cameron decía: mirando esta amplia situación en Egipto, esta violencia no va a resolver nada. Lo que es requerido en Egipto es una genuina transición a la democracia. Eso significa compromiso de todos los bandos. El presidente Morsi apoya también a los militares. Ahora, nosotros no apoyamos la violencia y condenamos completamente lo que está ocurriendo porque esto no va a resolver el problema. Ante todo, quiero decir lo preocupados que estamos acerca de la muerte de Mike Dean. Este era el camarógrafo de los servicios Sky News de Estados Unidos. Es esencial que los periodistas y los camarógrafos estén en Egipto, porque de otra manera no sabíamos realmente lo que está pasando. Entre los fallecidos se encuentra el veterano camarógrafo británico de la cadena Sky News, Michael Dean, de 61 años, que murió mientras cubría actos de violencia como los que suceden en el Cairo. Y en su lugar de vacaciones en Martha's Vineyard, en Massachusetts, el presidente Obama dijo que suspendían las maniobras Estrella Brillante, maniobras combinadas, producto de los acuerdos de 1981 en Camp David entre el ejército egipcio e Israel. Y desde luego, Obama decía: aunque queremos mantener nuestra relación con Egipto, nuestra cooperación tradicional no puede perdurar como siempre, cuando hay civiles que han sido asesinados en las calles y los derechos humanos retroceden. En consecuencia, esta mañana anunciamos al gobierno egipcio que anulamos nuestras maniobras militares bianuales que debían realizarse el mes próximo. Los ejercicios militares conjuntos también fueron, bueno, no es conjuntos, es combinado. Conjuntos son con las propias fuerzas. Las agencias siguen redactando mal el tema militar. Y esto es lo que acaba de llegar de una importante agencia. Los ejercicios militares combinados fueron suspendidos en 2011 cuando Egipto se encontraba en plena primavera árabe, que dio pie a la caída del régimen de 3 décadas de Hosni Mubarak, estrecho aliado de Estados Unidos, y por lo tanto no importaba que estuvieran 3 décadas en estado de sitio, ¿no? Claro, eso no lo dice Obama, lo decimos nosotros. Egipto vuelve a estar sumido en la inestabilidad desde que las Fuerzas Armadas derrocaron el 3 de julio en un golpe de Estado al presidente islámico Mohamed Morsi, el primer mandatario egipcio elegido democráticamente en más de 3 décadas y perteneciente a los hermanos musulmanes, algo impensable cuando nace. Obama no llegó a anunciar la suspensión de la importante ayuda militar aportada a Egipto, porque desde luego, como dijimos, sería darse un tiro en un pie. Destinada a mantener a Egipto en paz con Israel y acceder y hacer del Cairo un eje de la política árabe de Washington, garantizando al mismo tiempo el derecho de pasaje para sus buques en el estratégico canal de Suez, esta ayuda en dólares muy importante, la segunda después de la de Israel en el mundo, es esencialmente militar. Algunos dicen que son 1.300 millones de dólares anuales, el mismo monto desde 1987, contra 250 millones de ayuda económica. Es decir, la mayor ayuda es para gastos militares, porque revierten, dándole ganancia a los fabricantes de armas de Estados Unidos. Washington, dijo Obama, es el garante del tratado de paz con Israel. Si Estados Unidos cesara su asistencia, los egipcios podrían decir: somos libres de reconsiderar este acuerdo, dado que el garante no mantiene su palabra. Pero esto lo decía Hussein Hibish, del grupo American Task Force on Palestine, la fuerza de tarea estadounidense en Palestina. La importancia de la ayuda estadounidense es tal que cubre casi 80% de los gastos de equipamiento de las Fuerzas Armadas egipcias. Más allá de las consideraciones políticas y militares, una anulación de la ayuda tendría consecuencias financieras importantes para los propios Estados Unidos. De hecho, la ayuda canalizada a través del sistema de financiación militar extranjera no es entregada a Egipto. Es Washington que pasa directamente el dinero que dice que va a dar a Egipto de un bolsillo al otro y se lo da a los contratos a los fabricantes de armamentos estadounidenses para que provean los equipos militares solicitados por el Cairo. De manera que esta parodia que está diciendo aquí Obama no tiene nada que ver con la realidad. Dicho de otra manera, en caso de anulación de la ayuda a Egipto, Washington continuaría comprometido con los industriales de la guerra estadounidenses y debería pagar pesadas multas
por rescindir esos contratos que en el sector se escalonan en una programación de varios años. Otro elemento importante, aunque netamente menos costoso, es la formación de oficiales egipcios, como decíamos, en las academias militares estadounidenses. Entre 2000, oigan bien, entre el año 2000 y 2009, 11.500 oficiales egipcios se graduaron en las academias militares estadounidenses, incluyendo ahora el hombre fuerte egipcio actual que dio el golpe de Estado, el general Abdel Fattah al-Sisi. Por lo tanto, oficialmente no es un golpe de Estado. So, America will work with all those in Egypt and around the world who support a future of stability that rests on a foundation of justice. En consecuencia, Estados Unidos trabajará con todos los egipcios y trataremos de lograr más estabilidad y sacar adelante esta situación. Saliendo de ahí, se quitó el blazer y siguió disfrutando de Martha Vineyard. Reacciones. Bueno, en todas partes. Hay zonas del Cairo donde las cosas funcionan. En realidad, no queremos esa ayuda. Pueden hacer lo que quieran con ellas. No queremos que interfieran en Egipto y en sus asuntos internos, ¿no es cierto? Y este caballero, Yihad Yunis, estamos contra cualquier apoyo que venga, ayer y hoy. Lo que queremos es que se metan en sus asuntos y no en los nuestros. Nosotros no nos metemos en lo que de ellos. No queremos que interfieran en nuestra sociedad, mientras que en Turquía y en Estambul están haciendo las cosas de aquí, en Taksim Square, ellos se mantienen silentes, pero se preocupan de lo que ocurre aquí, pero a los otros aliados no les dicen nada. Doctor Tamir al-Sabri, esto es suficiente, ¿eh? Estamos en total, completa condenación del golpe militar y de las masacres que han seguido. Estas masacres están fuera de toda proporción y ocurren contra civiles inocentes y es un crimen contra la humanidad. Los Estados Unidos, que es el titular como nación del mundo democrático, debería ser mucho más firme ante estas atrocidades y debería condenarlo en términos claros, pero no lo hace. Should have a more firmer stance against these atrocities and should condemn them in clear terms. Otros cairotas dicen, como Ahmed Zayed, ellos son socios de los militares egipcios. Obama no puede decir nada, aunque lo quiera, porque esto, lo que dijo, son cosas para la prensa. Yo diría que realmente está determinado o no a tener una política real con el gobierno de Estados Unidos y ve o no la realidad de lo que está pasando aquí. Mientras tanto, los que logran de alguna manera conseguir el cadáver de sus seres queridos, los llevan rápidamente, sin transporte, a hombros. Castel Gandolfo es la residencia de verano de los papas. Queda en el pequeño Estado Vaticano y una aparición poco frecuente, porque no lo hacía hasta hace poco el Santo Padre. El Papa dijo rezar por la reconciliación en la querida tierra de Egipto al celebrar la Eucaristía en la solemnidad de la Asunción de la Beata Virgen María en la Plaza de la Libertad de Castel Gandolfo, queda como a 30 kilómetros de Roma. Francisco presidió el rezo del Ángelus. Antes de comenzar el rezo, se dirigió a los fieles allí congregados desde primeras horas de la mañana y les habló de la situación dolorosa de Egipto. Deseo dirigir mi oración a las víctimas y a sus familiares, a los heridos y a todos los que sufren, e instó a todos ellos a rezar juntos por ese fin. Mistero della fede. Después, ya en la catequesis, hizo alusión entre aplausos de los presentes al Beato Juan Pablo II y a su carta apostólica Mulieris Dignitatem, sobre la dignidad y la vocación de la mujer. María dice, l'anima mia magnifica, Signore. A la luce di questa bellissima icona. Este documento, dijo,
Es rico en puntos que merecen ser retomados y desarrollados. En la base de todo está la figura de María. Dolorose dall'Egitto. Desidero assicurare la mia preghiera per tutte le vittime e i loro familiari, per i feriti e per quanti soffrono. Preghiamo insieme. Acá se refería al drama de Egipto. Il dialogo, la riconciliazione in quella cara terra del e nel mondo intero. Maria, regina della pace, prega per noi, tutti diciamo. Maria, regina della pace, prega per noi. Virgen María, reina de la paz, ruega por nosotros. Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Espíritu Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. En español habló con algunos peregrinos, saludó con afecto a las alumnas del colegio Pasionistas Mijael Ham de Vicente López en Argentina y también a la banda de música del colegio Juan Jesús Rebolledo de Coatepec, México. Los mexicanos le dedicaron Cielito Lindo y como de costumbre le digo a todos vayan en paz, buen provecho, buen almuerzo, es decir, al viejo estilo coloquial de su estilo de Buenos Aires, pero ahora puesto en práctica en Castel Gandolfo. Creo que es la primera vez que va a Castel Gandolfo, porque no había hecho ese tipo, pero está en pleno verano ahora ya, y eso sí es fuerte en esa zona. Veamos a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, la realidad de los mercados. El precio del petróleo venezolano estable a $104.80. El de la OPEP baja levemente, pero sigue casi en 104.94. Sube para compensarnos el West Texas, parte de nuestra canasta, con el que hacemos el promedio, muy favorable en estos días, a $107.25, muy al alza. Para su graciosa majestad británica, buenas noticias. El precio del Brent del Mar del Norte al alza en $110.56. El precio del oro, onza Troy, al alza, 1.365.81. Y el precio del cobre, 7.310 la tonelada, leve baja. Leve baja también para el quintal de café, que cerró a 121.40, y el precio del euro estable a 1.32. Hora exacta de un corte. Volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. Tenemos un segundo bloque que está muy interesante, y como tenemos informaciones de última hora, lo estamos reformando para variar. ¿Qué tenemos en los monitores de los satélites que siempre estamos revisando para ustedes? Nada que mejore la pauta que tenemos preparada. No se lo pierdan, ya volvemos.